efectivamente es una necesidad imperiosa que nuestra universidad se vaya reposicionando en el exterior, y a partir de las gestiones que el gobierno provincial ha estado haciendo en este marco con China, tenemos la visita a nuestra universidad con el equipo, la comisión que ha ido viajando, parte de la comisión, quienes han traído iniciativas de trabajo para con nuestra universidad. El interés es poder vincular desde el desarrollo científico y técnico que ofrece nuestra universidad y con la capacidad productiva también, y poner a disposición de las universidades chinas y también de las unidades empresarias que están interesadas, y ponen el foco en las universidades y en profesionales argentinos para poder generar condiciones de vinculación y cooperación académica. El espíritu y el ánimo del gobierno venía a expresar lo que hicimos en China. Este trabajo viene el gobierno hace varios años siendo con una visión estratégica, y estos convenios que ha firmado de cooperación con CEMSEN, que es el Centro Tecnológico del Mundo, y con la provincia de Hunan, donde creamos un escenario de integración, y uno de los temas que se tocó es la integración universitaria, los intercambios de nuestros estudiantes, pasantía, puntos estratégicos de conveniencia para ambas partes, y la disposición de China de abrir las puertas para que integre La Rioja con sus profesionales. Y bueno, veníamos a comentarle la oportunidad de transformarla en realidad, y fundamentalmente toda esta integración tiene sentido si se integran nuestros jóvenes profesionales y nuestra economía. Es muy positiva, y en el sentido que nosotros estamos trabajando lo que es el corredor bioceánico, y en esto Chamical hace un eje estratégico con una zona franca y un polo logístico internacional de carga. En eso lo que pretendemos es que la universidad mejore los recursos humanos a partir de diferentes líneas o tecnicaturas que nos permita comenzar a posicionarnos desde ese contexto en lo que va a ser la relación con China. La reunión y todo lo que significó el viaje, como lo estuvieron comentando, con los diferentes convenios, abren esta puerta en lo que hace desde el intercambio estudiantil para comenzar a avanzar en la mejora de los recursos humanos.